Para la realización de este documental, nos hemos desplazado al puente Arroyo Pedraza, situado en la carretera que lleva a un famoso pueblo de Huelva llamado Villablanca. Hace ya unos meses nos desplazamos a esta zona coincidiendo con la realización de un curso de mediunidad, movidos por una leyenda que hablaba de una dama blanca. Esta vez hemos conectado con dos historias que, aunque hayan sucedido en diferentes momentos, ambas son perturbadoras. Para acceder a este trozo de puente, ya que se han realizado obras en la carretera, pero se mantiene curiosamente una parte del antiguo trazado, hay que dirigirse hacia Villablanca, pero antes de llegar, hay que estar pendiente ya que es muy fácil pasar de largo. En ese punto en concreto, el tramo en el cual hay dos puentes paralelos, el GPS del móvil perdió la conexión y empezó a hacer cosas muy extrañas. A mano izquierda puedes encontrar un camino que lleva a una explanada donde puedes encontrar una casa abandonada. Empezamos a caminar dirección hacia el puente y curiosamente descubrimos dos historias. La primera de las historias relacionada con una placa conmemorativa que recuerda los fusilamientos de personas en el año 1936. La segunda historia, la de una muchacha que perdió la vida en un accidente de tráfico en ese mismo punto. Y desde entonces, su espíritu se esconde de todas aquellas personas que quieren hacer un espectáculo fantasmal de todo lo sucedido. ¿Por qué se mueve el suelo? Agárrate, agárrate fuerte. No te preocupes. Todo pasará. Tranquilo, no llores. Yo te tapo los oídos. No mires, solo quédate acurrucado. No mires, piensa que todo va a pasar. ¿Qué haces? ¿No serás capaz? ¿No serás capaz de matar a un niño? Mátame a mi cobarde. Ella explica los dolores que tiene en el cuerpo. Me sitúa el dolor en el costado derecho. Noto dolor en las piernas y en las rodillas. Ella recuerda su nido de agua. Ella dice que está esperando a que venga. A que venga ella a verla. Pregunta, ¿por qué no viene? ¿Por qué no es capaz de pasar por aquí? Solo quiero hablar con ella.
y explicarle lo que pasó. No quiero que nadie sepa dónde estoy. No quiero que me molesten más. Yo no tuve la culpa de nada. Tengo frío. Tengo frío en las manos. Me duelen mucho las piernas. Solo estoy aquí sentada. Me molesta. Me molestan las luces. Me recuerdan ese día. Solo me quedaré un poquito más. Hasta que ella venga. Hasta que ella por fin hable de mí. Aquí me quedo. Hasta que ella venga.